El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. UNS El Informativo es patrocinado por Empresa de Servicios Públicos de Andes y su estrategia Basura Cero. Servimos para una mejor calidad de vida. UNS El Informativo. Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de UNS El Informativo. De inmediato damos paso a los titulares de hoy. Espera serie especial de tres informes en torno a la remodelación del parque principal. ¿Por qué no inician las obras? ¿Qué dicen los andinos y cuál es el motivo que hace infelices a los comerciantes? Todas las respuestas en esta emisión. Se construyen 24 nuevas viviendas en la urbanización La Ceiba. Según el proyecto original, quedan pendientes 18 unidades más. Tres nuevas cámaras de vigilancia se instalaron en el parque de Tapartó. La estrategia hace parte del plan de choque para disminuir índice de delitos en el corregimiento. En operativo de la Policía Nacional fueron incautadas en Andes 6.000 dosis de diferentes sustancias alucinógenas. Con el plan Desarme, Policía Nacional busca concienciar a la comunidad sobre el riesgo de portar armas. En deportes, exitoso balance deja la celebración de los 36 Juegos Intercolegiados llevados a cabo en Andes entre el 13 y el 17 de agosto. La quinta versión de la carrera de aventura Andes por Naturaleza se posicionó como uno de los eventos deportivos de mayor exigencia física de Antioquia. Equipos de fútbol de Andes presentes en la Copa Claro de fase departamental tuvieron decorosa participación, pero fueron eliminados en primeras rondas. En el mes del adulto mayor, varias son las dinámicas de inclusión que la administración pública ejecuta en Andes con los adultos mayores. Mujeres cafeteras de Andes se dieron cita para hablar de opciones de diferenciación en su producción. Agosto también es el mes de la lactancia materna. Les contamos por qué es importante que se conserve dicha práctica. Aula móvil del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sobre modistería y confección posibilita optimizar el conocimiento de andinos que desempeñan este oficio. En cultura, la Corporación Quijotes Danzantes se prepara para Antioquia Vive la Danza. El Festival de Cine del Suroeste tuvo capítulo especial en Andes. A propósito del séptimo arte, regresa Cine Mágora a la Universidad de Antioquia. Y ya todo está listo para la tradicional serenata Aupan. Espere, por supuesto, Memorias de Color, los temas de agenda, la descarga y la sección Buena Isa y Pilas Pues. Aquí comienza UNS El Informativo. ¡Bienvenidos! Mucho ha dado de qué hablar el proyecto de remodelación del parque principal, del cual se viene gestando una idea desde la visita presidencial que tuvo el municipio de Andes a comienzos de este año. No ha comenzado ninguna obra en la actualidad y, según las autoridades, se debe al no desembolso de los recursos por parte del gobierno nacional. Sin embargo, los comerciantes ya no se muestran tan positivos con relación a este proyecto, pues dicen que ha comenzado la cosecha cafetera y, si se inician esas obras, se entorpecerá la economía. Informe de UNS. Respecto a la remodelación que se ejecutará en el parque principal del municipio de Andes, han surgido diversos puntos de vista e inquietudes por parte de los habitantes, debido a las implicaciones que conllevan las obras que se realizarán. Una de ellas es el cierre del parque, y como principales afectados se encuentran los comerciantes, quienes dieron su opinión acerca de esta situación. Acá los comerciantes, pues, de acá del parque siempre nos vamos a estar afectados, porque lógico que al cerrar el parque, las mesas del parque ya no van a estar funcionando, la gente, me imagino que también la parte peatonal también va a estar muy afectada y lógicamente que los negocios, me imagino que la merma debe ser demasiada de ventas y todo eso. Si cierran el parque lo van a arreglar de una y no lo cierran, no afectan a todo el comercio porque uno de estos negocios paga una renta muy caro, entonces todos tendremos que buscar otros beneficios por otro lado. Otra preocupación para los comerciantes de la zona es el tiempo en el cual se llevarán a cabo las obras de remodelación. Ellos temen que sea precisamente en la época de cosecha, debido a que es la temporada donde los caficultores del municipio se acercan constantemente a consumir. Yo diría de que ya en ese tiempo en que estamos aproximada la cosecha de café, ya viene pues toda la temporada buena para el parque. Imagine usted cerrar el parque en esta temporada. Con el fin de no sufrir pérdidas notables, mencionados afectados también comparten posibles soluciones ante esta circunstancia. Si por ejemplo empezaran a arreglar el parque mañana y lo cerraran completo, todos quedaríamos afectados. Meseros, administradores y gente del común, que es la que ocupa el parque. Entonces en etapas, que trabajen una zona y después trabajen la otra. Sin embargo,
UNS El Informativo habló con el alcalde del municipio de Andes, Elkin Jaramillo Jaramillo, acerca de la ejecución del proyecto, y él menciona que aún no se tiene una fecha estipulada para darle inicio a la obra. Y otros que están expectantes con relación a la remodelación del parque principal son los habitantes del municipio. Opiniones encontradas genera este proyecto en la capital comercial del suroeste. El anuncio de la administración municipal que apunta a que el parque sí será remodelado despierta en los habitantes de Andes variados comentarios en torno a cómo se imaginan este espacio de encuentro. A mí me gustaría un parque muy atractivo, que fuera turístico, que le diera más ambiente al pueblo. Me parece una buena idea porque de verdad lo necesita, porque las grietas que tiene el parque, el piso, accidenta a los niños, los adultos, entonces me parece buena idea. Sería muy bueno porque el parque más malo que hay en el suroeste es el de Andes, que debiera ser lo contrario. Pero si bien hay vía libre para este proyecto, los andinos aseguran que la no socialización de los diseños hacen que el opinar respecto al tema sea difícil, pero que además se acerca una importante temporada, por lo que no ven conveniente cerrar este espacio. La verdad es que yo no he visto el diseño, pues yo no he visto cómo es que quieren cambiar el parque, entonces así es como muy difícil opinar, pero si es para mejorarlo, claro. Ya si no lo renovaron en la fecha que tenían definido, ya es bobada que toren esto en esta temporada de cosecha de cabello. El consenso parece ser general entre los habitantes, pues los andinos desean un parque que motive el turismo, con grandes zonas verdes y que siga siendo el sitio de encuentro de propios y visitantes. Y el parque más remodelado, más bonito, mucho más se va a mañar la gente. Y finalizamos esta serie de informes en torno a la remodelación del Parque Principal de Andes con la versión oficial, la versión de las autoridades que entrega el alcalde Elkin Jaramillo y en donde deja claro que precisamente no se ha empezado este proyecto por el no desembolso de recursos por parte del gobierno nacional. Hay un motivo primordial, estamos en ley de garantías y todo lo que tenga que ver con erario público tiene una demora implícita. Muchos andinos se han preguntado acerca de cuándo inicia el proyecto de remodelación del parque principal. Este, sin duda, ha sido un tema que ha sabido levantar muchos rumores. El alcalde de los andinos se expresa que toda la demora responde al debido proceso al cual es sometido un proyecto de esta envergadura. Decirle a la comunidad que afortunadamente ya nos dieron la viabilidad de todo lo que nosotros presentamos como proyecto a Regalías, donde se consigue una de las fuentes de financiación y esa ya está lista, que se suma a un empréstito que también está pendiente con el IDEA, y la tercera fuente de financiación es a través de FONADE, que directamente va a venir a ejecutar los 1.000 millones de pesos que el gobierno nacional destinó para la construcción de este parque en el municipio. La actual administración municipal se compromete a iniciar la obra. La clausura quedará en manos del próximo alcalde de los andinos. Lo más seguro es que va a ser el próximo alcalde el que reciba esta obra y el que la termine de ejecutar. Pero la dejamos con los dineros y la vamos a dejar con los diseños y con todo ya listo para que esa ejecución quede y termine en forma adecuada, de acuerdo a lo planeado y a lo que se está organizando. Los órganos colegiados de administración y decisión, OCAD, próximamente visitarán la localidad para ultimar la viabilidad y aprobación del proyecto. El OCAD es el 27 de agosto. Nosotros ya lo citamos y el 27 venimos a OCAD y ese día podemos salir a prepliegos, donde les contamos a todos los que tienen por objeto la construcción y cumplan con los requerimientos para que ellos se puedan presentar, para que nos hagan las observaciones. Y este proceso de contratación, como lo vimos, es un proceso de cerca de 60 días. Las obras del parque principal comenzarán aproximadamente en el mes de noviembre. Ahí lo dijo el mandatario andino, habrá que esperar entonces a que se vea conclusa esta obra en la próxima administración. Se ha comprometido con, eso sí, dejar los recursos para que se lleve a cabo, a buen término, dicho proyecto. En otras noticias de infraestructura en el municipio, se adelanta la construcción de 18 nuevas viviendas en la urbanización Las Ceibas. 42 familias del barrio Las Ceibas llevan 9 años esperando su casa propia. Este proyecto se planteó con la construcción de 232 casas, de las cuales solo se entregaron 112. Los demás propietarios tuvieron que gestionar la construcción de sus propiedades. Estas eran unas viviendas que estaban programadas para entregar a finales del año 2007, en su totalidad, con todas las especificaciones, pero por razones
externas que son objeto de investigación por las autoridades de control, estas viviendas no se entregaron. Y fue el municipio quien tuvo que asumir esta pesada carga. Según los propietarios, la realización de esta obra le correspondía a la constructora Fomento Urbano, pero ellos afirman que se fueron sin terminar el proyecto. Se contrató una empresa que no fue honesta con nosotros. Se llevó el dinero y nos dejó pues sin ningún auxilio cómo seguir construyendo. A raíz de esta obra inconclusa, la actual administración debió tomar las riendas del asunto, construyendo en el año 2012 76 viviendas, y este año se inició con la construcción de 24 casas más, quedando pendientes 18 para terminar totalmente este barrio. Nosotros estamos priorizando precisamente la construcción de esas otras viviendas que faltan para hacer, por fin hacer realidad el sueño de estas familias que tanto han sufrido por factores externos que nunca debieron haber ocurrido en nuestro municipio. A pesar de los años que tuvieron que esperar, estos propietarios expresan sus sentimientos al ver su casa en construcción. Una alegría muy grande porque uno pobre y pagando un arriendo bien caro y todo, un sentimiento que es una alegría muy grande que siente uno en el corazón. Después de tantos años, vésele ser digno de la casita. Se espera que al finalizar el año estos 24 propietarios hayan recibido sus viviendas. También se espera que la administración consiga los recursos para las 18 casas restantes. Y en noticias de seguridad y orden público, ante el incremento de la ola delictiva en el corregimiento de Tapartó, las autoridades y la comunidad decidieron aunarse para comprar un sistema de seguridad de vigilancia a través de cámaras. Estas se ubicarán en el parque de dicho corregimiento. Una estrategia que nació a raíz de algunos hurtos y atracos que se venían presentando en Tapartó se ha convertido en la manera eficaz para que la comunidad se sienta segura. Se lograron instalar 3 cámaras de seguridad tipo domo. Estas cámaras cuentan con la tecnología de girar 360 grados, las cuales la primera se instaló al ingreso del corregimiento, la segunda en el parque principal y la otra que cubrirá el puesto de salud y el colegio de este corregimiento. Cerca de 4 millones fue la inversión de la comunidad, comerciantes, finqueros y policía para garantizar mayor seguridad al corregimiento. De lo mejor que pudieron haber hecho en el pueblo, porque de igual manera pues no tengo nada en contra de nadie, pero sí es como nos sentimos como un poquito más seguros con las cámaras. Esto es algo muy bueno para el corregimiento porque pues más seguridad, sí, porque siempre a veces resulta pues mucha cosita por ahí que no se ve. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay más seguridad pues para la gente y los niños, todos los ciudadanos de acá de Tapartó. Estas cámaras de seguridad que están ubicadas en sitios estratégicos del corregimiento son monitoreadas desde la subestación de policía. En otros hechos inherentes a la operatividad de la Policía Nacional, esta semana se dio captura a un sujeto que transportaba por lo menos 15 millones de pesos en diferentes sustancias alucinógenas. Los hechos tuvieron lugar en inmediaciones de la vereda Mont Blanc, zona rural del municipio de Andes. Es que vamos a sacar de circulación aproximadamente unos 15 millones de pesos en sustancias alucinógenas que en ese momento eran transportadas por un sujeto el cual integra una banda dedicada al tráfico de estos alucinógenos en el municipio y que fue interceptado por el grupo de policía judicial de la Policía Nacional, de la SIJÍN. Estos hechos sucedieron en la vía que conduce hacia la vereda Mont Blanc. Fue un procedimiento realmente organizado por la SIJÍN, donde se logra interceptar el sujeto después de darle los llamados de pare. Él se niega a hacerlo y tiene que ser reducido e intervenido por el personal de policía judicial, que finalmente lo judicializa y lo captura a dejarlo a disposición de las autoridades competentes. Y en más noticias de seguridad, esta vez con una dinámica pedagógica, la Policía Nacional adelantó en el Parque Principal de Andes el denominado Plan Desarme, donde se intercambiaban precisamente armas cortopunzantes o de fuego por mercado y otros productos. La Policía y el Ejército Nacional vienen realizando en el municipio de Andes estrategias para disminuir el porte ilegal de armas de fuego y cortopunzantes. Invitar a la comunidad andina para que entregue de manera voluntaria estos elementos tiene como propósito disminuir el índice de violencia en la localidad. Una actividad encaminada a la seguridad del municipio que consta de la entrega de un arma blanca, juguete bélico, arma de fuego.
y nosotros le hacemos entrega de un regalo para el niño, un pollito, un arma, un juguete, y si en caso de un arma de juego entregan los ciudadanos, le haremos entrega de un mercado con todo lo necesario para el hogar. La idea es crear un sentido de pertenencia de cada una de las personas hacia su misma comunidad, que las personas vean que las normas de convivencia, que las normas de tolerancia, debemos de ponerlas en práctica. Para motivar a la comunidad, la Policía Nacional canjea las armas por productos de la canasta básica familiar. Inclusive, algunos niños recibieron detalles por unirse a esta causa ciudadana. Que entreguen sus armas o reciben un mercado, juguetes. Es importante para que así se acabe la violencia en Andes. Los andinos reconocen la importancia de este tipo de campañas. Me parece una campaña muy buena porque es para que aprendan los jóvenes a valorar la vida. Que toda la vida no se pueden pasar matando a la gente, atropellando a la gente, y no con esto se incentivan los jóvenes a que aprendan a cultivar ellos mismos la vida que ellos tienen. Quizás ya hasta yo traje por aquí una navajita, tenía por ahí, y yo la señora, ya esta navajita por ahí, me dan un balón por ahí para el niño. El pasado fin de semana, la Policía Nacional llevó a cabo esta misma jornada en el sector de la galería. Allí se lograron recolectar 65 armas blancas y 2 armas de fuego. Pasamos ahora a noticias del área deportiva. Exitosas fueron las justas desarrolladas en el marco de los 36 Juegos Intercolegiados Superate Categoría B que se estuvieron llevando a cabo el pasado fin de semana en el municipio de Andes y a donde confluyeron cerca de 2.000 deportistas en 18 disciplinas. Con la adjudicación de 6 deportes en conjunto y 3 disciplinas individuales, la delegación medellinense se proclamó como la más ganadora. Los campeonatos de baloncesto damas, balonmano, fútbol de salón femenino, judo, levantamiento de pesas, tenis de mesa y voleibol, las disciplinas dominadas. Este torneo tiene una importancia por lo que tiene salida internacional. Para todas las jugadoras, pues, hemos estado demostrando y hemos competido bastante fuerte para así pasar a la fase nacional. Sin embargo, apartado también sumó clasificados en ajedrez y fútbol femenino, Envigado en baloncesto masculino, Frontino en fútbol de salón masculino, Río Negro en fútbol masculino, Itagüí en lucha y San Pedro de Urabá en softball femenino. Nosotros somos una de las delegaciones donde tenemos 110 personas aquí, tenemos una delegación por equipo, tenemos médico, fisioterapeuta, de todo, y tenemos pues los recursos suficientes y estamos hospedados en el Hotel San Juan y en la finca La Ilusión, que son dos aspectos muy importantes para nuestros deportistas, porque creemos en la dignidad del deportista. Tenemos que dignificar el deporte y tenemos que dignificarlo desde la parte del sector educativo. El anfitrión, por su parte, desempeñó un papel protagónico frente a la organización de esta fase eliminatoria, que para algunas disciplinas como el balonmano, softball, béisbol, entre otras, da pase directo a la final nacional del 30 al 31 de octubre. Sí, porque anteriormente han habido aquí varias participaciones en las cuales han habido juegos zonales, regionales, sub-21, así, tiene su capacidad logística y escenariamente. Sí, aquí ya hace muchos, pero muchos años, desde 1985-86, hemos venido realizando eventos. Lo hacíamos cuando no teníamos el Coliseo, que teníamos solamente la cancha de fútbol, que la teníamos en Arenilla, y jugábamos en la placa del barrio San Pedro, en la de la María Auxiliadora. Ahora que ya tenemos más escenarios, más eventos y de mejor calidad podemos hacer. Los deportes de conjunto clasificados en Andes para la categoría B y Marinilla categoría A deberán competir en el zonal regional del Eje Cafetero del 10 al 16 de septiembre en Manizales. Ahora el nivel es mayor y Antioquia es la que se representa deportivamente. Y otra competencia deportiva que tuvo un buen fin fue la carrera de aventura, que se llevó a cabo también el pasado fin de semana en las tierras cafeteras del suroeste de Antioquia, en el municipio de Andes, para ser más exactos. Los primeros equipos tardaron en hacer este recorrido de más de 100 kilómetros alrededor de 10 horas. Primero, un escaneo geográfico del recorrido. Segundo, la planificación de la estrategia. Sin duda, al iniciar todo estaba centrado en la incertidumbre que produce toda esta aventura. Bueno, hoy se hace la entrega de mapas y dentro de media hora se hace el briefing donde se explica toda la carrera. La carrera va a salir ahora a las 2:30 de la madrugada. Y es que madrugar sin duda representa un esfuerzo que se olvida en medio de los paisajes andinos y el deporte extremo. Esta vez venimos acá a Andes
antes que todo, pues a disfrutar de la topografía acá de este municipio. El prestigio de esta aventura se debe a la óptima organización de diversas actividades deportivas en 18 puestos de control. Lo principal es la organización. Definitivamente, cuando hay una buena organización, los competidores se motivan para seguir viniendo año tras año, le cuentan a otros competidores y eso hace que siga viniendo más personas. Muchos fueron los equipos que desde diferentes partes del país se dieron una cita con el deporte y Andes no quiso desentonar. No tiene que ver eso que vienen equipos de otras ciudades, deportistas de alto rendimiento. Después de 10 horas y 43 minutos, la primera pareja arribó al último punto de control entre lluvia y satisfacción. Estamos muy contentos de haber participado de nuevo en esta carrera que es una competencia muy bonita y digamos que es la de las mejores de Antioquia. Y pues la carrera podríamos contar muchas historias, pero podemos decir lo que podemos resumir lo que es una carrera espectacular. Sin duda, el compañerismo y la constancia la mejor estrategia para afrontar esta carrera. Desde el principio la carrera es muy apretada y con equipos muy cerca, con muy poca diferencia. Las razones para participar de esta exigente competencia son muchas, pero quizás el despliegue por parte de su organización la más importante. Porque ya están, los corredores la tienen en el calendario nacional y por la logística que se monta, por la dinámica de la carrera, por las cosas que se le mete a la carrera, ha cogido un auge muy importante a nivel nacional. Premiaciones a la altura del nivel requerido y, por supuesto, lo más importante, deportistas que no contrastaron con la exigencia hicieron de esta aventura un éxito total. Andes estuvo participando en la Copa Claro de fútbol, en donde tuvo representación femenina y masculina. Breve nota en donde se da a conocer cuál fue la participación del colectivo cafetero. El torneo aficionado juvenil de fútbol más grande del país contó con un total de 176 equipos de 36 municipios integrados por 1.700 niños que hicieron parte de la fase eliminatoria de la Copa Claro de fútbol que se cumplió en Antioquia y dejó como campeones a Chigorodó en femenino y el Bagre en masculino. Esta es la 7ª edición en la cual participan niños entre los 14 y 16 años y las damas de 14 a 22. Pues bien, Andes no se quedó atrás y desde sus fases eliminatorias participó en ambas ramas del género, quedándose la masculina ante Santa Bárbara en partido de ida y vuelta. Por su parte, el equipo femenino supo ganar sus dos partidos contra Santa Bárbara 6-0 y contra Tarso 3-2. Así clasificadas, desde el pasado martes 11 hasta el 17 de agosto estuvieron en la fase final que definió al equipo ganador por Antioquia y que nos estará representando en Cali en la fase nacional. El camino no fue fácil y el primer partido fue contra las hoy campeonas. Las cosas no mejoraron y uno de los locales, la Estrella, fue el siguiente equipo en contienda. A pesar de estas dos derrotas, Andes quiso tener una digna clausura y supo ganarle a Medellín Escuelas Populares como despedida. El balance, más allá de los resultados, arrojó buenas sensaciones, pues con un proceso de tan solo 7 meses, Andes pudo brindar un buen espectáculo y recibir comentarios prometedores para la próxima edición de esta Copa Claro de fútbol. Y dejamos las noticias deportivas para abordar otra información importante en UNS, el informativo. Agosto es el mes del adulto mayor y en el municipio de Andes se están llevando a cabo varios programas para atender a toda la población de la tercera edad. En el municipio de Andes hay aproximadamente 5.000 adultos mayores, adultos a los que la administración municipal ha tratado de brindarles el mayor bienestar posible. La administración municipal se ha tratado de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, que tengan un envejecimiento saludable y de que se tengan muchas actividades para ellos. Creo que el gran éxito que ha tenido el programa es porque se ha tenido en cuenta la opinión de ellos, lo que ellos quieren. Tenemos proyectos desde la parte de costura, la parte de computadores, alfabetización, proyectos productivos, manualidades, chirimía, danza. A pesar de todas estas actividades de inclusión, los adultos mayores aún tienen muchas necesidades, especialmente los huéspedes de la casa de los abuelos, falencias que solo pueden fundarse en el marco jurídico. Todo el mundo sabe las dificultades con las que vive la casa de los abuelos, dificultades de todo orden, sobre todo el no contar con licencia de funcionamiento, porque no llenamos unos requisitos exigidos por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Aunque no es solo esta falencia, el Centro de Protección del Adulto Mayor tiene otros requerimientos insustituibles para dar bienestar a más de 30 abuelos. La administración municipal este año se ha manejado bien, tenemos un convenio de 24 adultos mayores, el cual nos pagan cumplidamente,
tenemos el apoyo también de algunos funcionarios que nos mandan de la S Hospital San Rafael y de la Alcaldía Municipal. Agosto es el mes de los adultos mayores y para ellos el mejor regalo es la compañía de todos los andinos. Soy contenta. ¿Vienen y la visitan? Sí. ¿Quién? Ellas vienen, las sobrinas. ¿Cada cuánto? Como están trabajando, les queda mucho trabajo. Para estar más contento. ¿Qué le hacen? No, pues yo me conformo. Sí, no, estoy bien. Pero quisiera que la gente fuera más amable. Para algunos como Ramón Valeras, la mejor forma de pasar los años es poniéndole el ritmo. Se está poniendo blanca toda mi calavera, los dientes de mi boca se están cayendo ya, que arrugan a mi encía de tanto saborear, tengo que tragar entero porque no puedo mascar. El programa Antioquia Origen de Cafés Especiales sigue adelantando una serie de estrategias para dignificar el rol de los productores del principal producto de exportación agrícola de nuestro país. En este caso, se llevó a cabo un taller con las mujeres cafeteras. También se supo que el programa Antioquia Origen de Cafés Especiales es ahora política pública, lo que garantiza la continuidad pese al paso de las diferentes administraciones del departamento. Desde muy temprano, doña Fátima se levanta, ordena su casa ubicada en la vereda La Alsacia del corregimiento Buenos Aires en Andes y sale para el corte. Allí recolecta los granos de café, los cuales le brindan seguridad económica. Yo me levanto a las 5 de la mañana, despacho a mi hijo, me quedo haciendo de comer, lavando, arreglando casa, revolviendo café, lavando pasillas, descojo, le gariteo y le ayudo un cocadito también. Doña Fátima hace parte de las más de 17.000 caficultoras en Antioquia, quienes con tesón y gallardía han sacado adelante el campo. En la formación con los jóvenes tenemos un software de administración de fincas que incluye costos y presupuesto. Y adicionalmente hablamos sobre el proyecto de siembra de almácigos que se les va a entregar a estos jóvenes que han hecho parte de la nueva generación cafetera. Aproximadamente 130 mujeres participaron del encuentro de mujeres caficultoras, donde aprendieron a trillar y la importancia del trabajo en equipo. Cuando me casé con mi esposo, yo no sabía nada de café, yo cogía café, pero yo no sabía nada. Y mi esposo manejaba una finca que cogía 30 cargas de café. Y yo embarazada, y yo le colaboraba a lavar ese café. Este encuentro se realizó en simultánea en 4 municipios del suroeste como Andes, Salgar, Ciudad Bolívar y Betania. Con un desfile que recorrió las principales calles de Andes, se celebra el mes de la lactancia materna en la localidad. Participaron en él autoridades de salud y, por supuesto, las madres de familia. La Semana de la Lactancia Materna es una actividad que se celebra a nivel mundial. En el municipio de Andes se realizó con el fin de resaltar la importancia que tiene la leche materna en los primeros meses de vida. Es importante darle el valor que se merece esta actividad desde las madres lactantes, porque la lactancia materna trae muchos beneficios para los hijos y muchos más beneficios para la madre, empezando por el mismo lazo que se entabla ahí entre el hijo y la madre, los beneficios para la salud del bebé, entre muchos otros. La celebración de esta semana inició con un desfile en la zona urbana, pero también se hicieron visitas a algunos corregimientos como Santa Rita y Tapartó. Entonces la leche materna contiene todos los nutrientes que los bebés necesitan en esos primeros 6 meses de vida. Y vuelvo y repito, no necesita de ningún otro alimento, ni siquiera agua, aún estando esa madre lactante en las tierras más calientes, porque la misma leche le calma al niño la sed. O sea, De pronto como madre tuve varias fallas con la primera hija porque no tuve esta asesoría, no tuve todos estos conocimientos de la lactancia materna. Y me dejé guiar más que por mi mamá con sus creencias, pero ya con la segunda y tercera hija hice el proceso tal cual me lo habían recomendado. En Colombia existe la página web www.colombia.org, donde expertos de la lactancia materna brindan asesorías ante cualquier duda, dificultad o problema con la lactancia. Una unidad móvil del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se ha posicionado en el municipio de Andes. Estará por 2 meses, en donde se aprenderá cómo confeccionar y, además de eso, otras artes inherentes al oficio de la modistería.
Un convenio entre la Administración Municipal y el SENA permitirá que una vez más los andinos se capaciten. Esta vez se trata del aula móvil de confecciones, que llega desde Itagüí y que estará en el municipio durante 2 meses. Hace más o menos 6 meses hicimos una solicitud al SENA y nos pusieron en una lista de espera. Luego nos tocó participar en el proceso de cofinanciación. No fue fácil la llegada porque el municipio cofinancia la alimentación del instructor, nos toca conseguir unas telitas, disponer de un funcionario nuestro para que haga toda la coordinación en horarios. Las personas que vienen aquí a capacitarse, ante todo, uno de los principales requisitos es que la gente no tiene conocimiento. Yo le digo a la gente, porque usted bien tiene conocimiento, no necesita venir acá. Ustedes saben que la formación del SENA es completamente gratuita. Para las andinas, la posibilidad de capacitarse en técnicas de confección es una buena oportunidad para invertir su tiempo libre aprendiendo. Es una oportunidad grandísima que es en esta zona rural difícil de acceso para estas cosas, pero que no hay nada imposible, lo hemos logrado, estamos muy contentas de podernos capacitar acá. Esto para mí es lo máximo, es una maravilla, pues que es un sueño que yo creo que toda ama de casa quiere tener, porque esto es un progreso para uno mismo, para depender de uno mismo y no sé, para salir adelante. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en un proyecto de estos y estoy muy contenta porque es para un futuro mío, el de mis hijos, sacar mi familia adelante, entonces estoy muy contenta con la oportunidad. Se tiene planificado que esta aula móvil esté hasta el mes de octubre, aunque debido a la acogida que ha tenido en el municipio se podría gestionar para lograr que esté hasta diciembre. Importante que no se olviden estos oficios y que por el contrario se optimice su conocimiento y se tenga en cuenta como una actividad profesional. Hacemos una breve pausa para mensajes institucionales, pero cuando regresemos, toda la información cultural con Alejandro Vélez. La televisión de los andinos te invita a la tradicional serenata Aupan. Acompáñanos este martes 25 de agosto desde las 8 de la noche en el Parque Principal, con la presentación de varios artistas y la participación especial del show cómico musical Dueto Mate. Una mujer que le haga uno unos huevos revueltos con tomate de árbol, ahí no hay nada. Como es habitual, tendremos obsequios para los usuarios que estén al día con la televisión de los andinos. Serenata Aupan, un momento para pasar en familia, porque Aupan es la televisión de los andinos. Un día quiso plasmar su cotidianidad en el lienzo. Ella sabía que por su condición no lo podía hacer como cualquier persona. Sin embargo, no hubo impedimento que parara su deseo por ser una artista. Mi nombre es Judith Lacasa. Estoy en la institución educativa Santa Rita. Me gusta pintar y tuve la oportunidad de estar en Mujeres Jóvenes Talentos. Su sonrisa de guerrera y sus trazos pacientes y sobre todo constantes hacen que el público quede estupefacto cuando Yurley toma el pincel. Me parece que ella es una persona que se ha venido destacando por ser como muy capaz, por sacar todo lo que ella tiene adentro y así poderlo lograr. Me parece una persona que es demasiado de fuerte. Muchas felicitaciones porque es una mujer hecha para adelante. Decirles que adelante, que no se rinda y que la gente que le diga una cosa, que no los mire, sino que diga lo que están haciendo. En la institución educativa Santa Rita puede verse a Yurley con mirada ambiciosa por cumplir el sueño de ser abogada, con pasos pausados pero convicción sólida. Esta lideresa del arte y la cultura de nuestra localidad desea seguir haciéndolo bien. Mm-hmm.
En 8 años nos has visto crecer, incluso físicamente. Cuando comenzamos, tal vez lo hicimos con más ganas que técnica, pero hoy podemos decir sin ánimo de vanidad que hemos evolucionado de tu mano para mantenerte informado, para llevarte esas historias que hacen parte de tu identidad, para decirte que en Andes la verdad tiene un nombre, UNS El Informativo. 8 años siendo parte de los andinos. La información cultural de esta emisión la empezamos hablando sobre un certamen que se está llevando a cabo en el municipio de Urrao. Se trata del Festival Antioquia Vive la Danza. La Corporación Danzandes de nuestro municipio está haciendo presencia allí y UNS El Informativo habló con ellos antes de que partieran a este encuentro cultural. Antioquia Vive la Danza es un servicio que busca despertar el interés por este tipo de manifestaciones artísticas mediante el trabajo conjunto con las Casas de la Cultura y las instituciones educativas de los diferentes municipios del departamento y a través de festivales, encuentros y otra serie de actividades afines a esta expresión. En el presente año 2015, el municipio de Andes y su corporación Danzandes hace muestra de su talento en el municipio de Urrao. Tenemos pues como la gran alegría de tener la oportunidad de participar en el encuentro de Antioquia Vive la Danza en el año 2015, una representación que llevamos del municipio. Vamos a llevar 3 muestras artísticas, una del sur de Colombia con el con el San Juanito, vamos a llevar una de Antioquia con una rumba antioqueña y vamos a llevar también una cumbia de la costa atlántica. No solo es importante la representación del municipio en estos encuentros culturales, también la motivación para los participantes a seguir cultivando estas muestras artísticas es un aspecto a destacar. Lo más importante es hacer que estos muchachos se sigan motivando, que sigan participando en este proyecto artístico que tiene el municipio de Andes en este momento y bueno, continuar fortaleciéndolos y darles una buena inyección de motivación. La preparación para dicho encuentro ha sido intensa y las expectativas por parte de nuestros representantes tienen diversas percepciones. Pues la expectativa es que todo nos salga muy bien hecho, porque hemos ensayado mucho, le hemos dedicado mucho tiempo y pues espero que nos salga muy bien. Yo espero aprender más, que compartamos con otros grupos y mostrar el talento que tenemos. Intercambiar experiencias vividas con otros grupos y pues sí, disfrutarlo. Con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura, la Administración Municipal, la Universidad de Antioquia y la Comunidad Andina, 20 jóvenes fueron los que viajaron en representación al municipio de Urrao. Con seguridad, harán un excelente trabajo y demostrarán que Andes también vive la danza. Qué bien por esta corporación y les deseamos muchos éxitos en el municipio de Urrao. Y en otras noticias culturales les contamos que el cineasta Harold Trompetero estuvo en nuestro municipio llevando a cabo un conversatorio acerca del cine. Esto en el marco del Festival de Cine que se lleva a cabo en el municipio de Pueblo Rico. Harold Trompetero, un reconocido director de cine colombiano, estuvo de visita en nuestro municipio en el marco del 4º Festival de Cine del Suroeste. En este encuentro con los amantes del séptimo arte se proyectó su película Todas para Uno, lanzada en enero de 2014. Me parece maravilloso estar acá en el suroeste antioqueño, estar en Andes, visitando Jardín y todos estos municipios de acá alrededor, porque pues a veces como que uno se va a mirar el extranjero, ahí mira los festivales de Berlín, Cannes y eso, pero pues a veces uno no mira para adentro, uno no mira a la gente de uno, y pues a mí esto me retroalimenta muchísimo. La acogida de la gente ha sido muy muy buena y pues hay miles de historias que hay que contar acá. Los asistentes a este encuentro se mostraron complacidos al poder compartir con un cineasta de talla nacional y aprovecharon para contarnos lo que opinan del séptimo arte. El cine es una herramienta, un camino que le ayuda a uno siempre a acercarse como a la forma de actuar de las personas y a conocer otras interacciones que pueden tener las personas. La mejor manera de aprender a conocer al ser humano en toda su profundidad. Eso es el cine. Películas con sentido social y un poco de humor es lo que ahora quiere realizar este cineasta colombiano. En este momento estoy en un momento de mi vida en donde quiero hacer películas más profundas, como de una búsqueda más experimentales, como de preguntas más vitales al ser humano. Ya he hecho muchas películas comerciales, pues ya sé lo que es manejar el gran público a nivel de taquilla.
pues quiero hacer otro tipo de cine. Harold Trompetero también ha dirigido películas como El Paseo, Mi Gente Linda, Mi Gente Bella y Muertos de Susto, en las cuales se evidencia la identidad y el carácter de la gente colombiana, añadiéndole un poco de humor. Y hablando de cine, les contamos que el grupo Cinemágora de la Universidad de Antioquia continúa en este semestre impulsando el séptimo arte en los estudiantes de la sección A. La Universidad de Antioquia, seccional suroeste, ejecutó desde inicios del 2015 un proyecto denominado Cinemágora. El cineclub, como es conocido, sigue vigente y fortalece la educación y el entretenimiento a los estudiantes. Es importante porque te abre otros espacios, los estudiantes salen de esa carga académica, se sientan un rato, ven una película, se olvidan como de las tareas que tienen académicas y personales, ¿cierto? Para este periodo universitario, Cinemágora cambia sus metodologías, buscando una mejor acogida en los espectadores y de este modo aumentar su participación. Una es dependiendo del mes, ¿cierto? Este mes lo quisimos hacer con educación. Entonces presentamos una película en base en educación. El mes de septiembre estamos pensando hacer algo como el amor, pero no es ese amor cliché ni el amor romántico, sino otras formas de amar. Conducta fue la primera proyección de ese semestre 2015-2. Por ende, se presentan diversas expectativas entre los estudiantes a raíz de las películas que van a ser emitidas. Por otra parte, un aspecto a destacar es la importancia que ha adquirido para las materias académicas esta proyección de películas, pues algunos docentes y estudiantes las han utilizado como producto de trabajo. Cinemágora me parece muy interesante. Pues, primero que todo les voy a contar que nosotros lo hicimos parte de la clase, o sea, el día viernes vamos a estar siempre acompañando las películas porque lo hicimos como una motivación hacerlo parte de la clase. Una de mis mayores expectativas es, no sé, que se siga realizando, que haya mayor participación por parte de la comunidad universitaria y que proyecten películas que reflejen historias, que muestren realidades concernientes a las realidades que vivimos hoy en día. Para los estudiantes es de vital importancia que la universidad cuente con estos espacios educativos. De este modo, se fortalecen no solo los conocimientos de los mismos, sino también su vida personal. Cinemágora tiene presente seguir cultivando esta labor. Sin embargo, necesita una activa participación por parte de los universitarios. El próximo 25 de agosto se llevará a cabo la Serenata UFAN, actividad con la cual la televisión de los Andinos le apuesta a la cercanía con sus usuarios y asociados. Santiago Acudelo nos tiene la información. Así es, Alejandro, sin duda Serenata UPAN es un certamen que reúne e integra a las familias de nuestro municipio. Y para hablar acerca de lo que encontrarán nuestros asociados y toda la comunidad andina, ese día de Serenata UPAN nos acompaña Adriana María Acevedo, ella es la gerente de UPAN Televisión. Adriana, bienvenida y contémosle a la comunidad andina acerca de qué encontrarán en Serenata UPAN 2015. Gracias, Santiago, por la invitación. Gracias al Consejo de Administración es posible llevar a sus hogares y llevar al parque principal del municipio de Andes, con la autorización de la Administración Municipal, la serenata para este año. Es un regalo que a UPAN le hace a todas las familias, desde los recursos pagados por ustedes mismos, los aportes que pagamos cada mes se reinvierten en labor social y esta labor social hace parte de la serenata. Tendremos el grupo Dueto Mate, Leonardo Cardona y una sorpresa adicional que la verán esa noche. Los invitamos a todos a que vengan al parque principal donde tendremos la serenata en directo por nuestro canal comunitario para todos ustedes. Adriana, hay algo interesante y es que no son solamente los asociados los que pueden participar, sino la comunidad en general. ¿Por qué es este propósito de que participen todas estas personas? Porque AUPAN es Andes y Andes hace parte de todos los socios y de todos los usuarios de nuestra asociación. Así que todos están cordialmente invitados. Participarán en los sorteos los usuarios y asociados solamente que estén a paz y salvo. Desde el parque principal haremos todos los sorteos para todos los hogares que siempre han estado a paz y salvo con la asociación. Como les dije, estos aportes que ustedes traen a la asociación se reinvierten en la labor social que hacemos cada año con ustedes. Adriana, mil gracias. Gracias a ustedes.
Ahí está entonces, televidentes, la invitación por parte de la gerencia de Aupan Televisión. Recordemos que será el próximo martes a las 8 de la noche. Interesante o importante que usted se acerque desde las 8 o antes para que encuentre un puesto y se pueda ubicar. Televidentes, y ahora llegamos a Memorias de Color, la sección de nuestro informativo donde ustedes y sus fotografías son los protagonistas. Y abrimos Memorias de Color haciendo aclaración en torno a la originalidad de la fotografía que en la pasada emisión denominamos Abre y Mira el Paraíso. La autoría es del fotógrafo Javier Mejía y exhortamos a los televidentes a compartir en la medida de lo posible fotografías con el respectivo crédito del autor. Continuamos con esta instantánea de Daniel Londoño, En Sueño. Luis Fernando Restrepo Pareja envía a upantvandes@gmail.com este ocaso campesino. Continuamos con esta foto de Rubén Darío Agudelo. Ángulo desconocido es el título que le dio. Y cerramos con esta instantánea de Santiago Agudelo, denominada Silueta de Azulejo. Llegamos a nuestra agenda informativa. Aquí las actividades para que usted se programe y participe de ellas. Están abiertas las inscripciones para estudiar con la Escuela Café de Antioquia, cursos de catación y barismo. Los interesados deben escribir a la escuela cafedeantioquia@gmail.com, enviando sus datos personales e indicando el curso al que quieren aplicar. En Andes, las fechas de clase son los días 24, 25, 26 y 31 de agosto y el 1, 2, 3, 7, 8 y 9 de septiembre. El horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las hermanas salesianas invitan a la Gran Parada Salesiana, que se hará en el marco del Bicentenario de San Juan Bosco. Será el viernes 28 de agosto, iniciando a las 3 de la tarde con un desfile y a las 5 de la tarde actividades culturales en el Parque Principal. Invitación abierta para toda la comunidad. La Universidad de Antioquia Seccional Suroeste abrió inscripciones para el curso de inglés para niños entre los 8 y 12 años. Inicia el 25 de agosto y va hasta el 22 de octubre, cada martes y jueves, de 8:30 a 9:30 de la mañana. Valor 120 mil pesos. Informes, línea telefónica fija 841-7855. La institución universitaria Escolme abrió inscripciones para programas en Administración de Sistemas Informáticos, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Exterior, Gestión Financiera, Informática y Mercadotecnia. Todos estos programas son virtuales. Informes, línea telefónica móvil 320-691-7942 con Maribel Restrepo. Televidentes, y ahora llegamos a la descarga. En esta ocasión, un motociclista nos muestra sus acrobacias. Televidentes, hasta aquí la información cultural de esta emisión. Nos vemos en 8 días con más información de interés. ¡Feliz fin de semana! Habilidoso este motociclista. Ojalá todos esos que se creen pilotos en el municipio de Andes pusieran en pro del talento y la exaltación de estas tierras esas capacidades. Muy bien, continuamos en UNS el informativo y ahora damos paso a una de las secciones más esperadas por los andinos. Buena esa y pilas pues. Buena esa. 15 estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Antioquia Seccional Suroeste asistirán al 15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015, el 5, 6 y 7 de octubre. Buena esa, porque esos jóvenes ganaron la beca debido al compromiso por mantener un buen promedio. Buena esa.
Buena Esa, en el Campamento Antioquia Digital que organiza la Gobernación de Antioquia. 6 serán los clubes digitales que representarán a Andes. Esta es una estrategia del ente público departamental para articular los 125 municipios del departamento a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El año pasado el ganador fue precisamente un club digital de Andes y el objetivo, según alumnos y profesores de dicha institución, es conservar el título. Buena Esa. Buena Esa, la empresa de servicios públicos de Andes iluminó varios sectores del municipio, uno de ellos el sector conocido como El Preventorio, lugar de preferencia para los consumidores de sustancias alucinógenas precisamente por su oscuridad, cosa del pasado ya, al menos en lo que respecta al área de la cancha deportiva, pues quedó bien iluminada y eso que ya se anunciaron más reflectores. Buena Esa, pilas pues, no solo es basura. Es el feo panorama que genera la ausencia de disciplina para la disposición correcta de los residuos orgánicos e inorgánicos. Y no tanto por las aves, ellas solo atienden su instinto, sino por el desorden que generan los animalitos al intentar sacar un bocado para saciar su hambre. A UNS llegaron estas imágenes provenientes de la urbanización Villa Javier, y dicen algunos que este es un panorama usual. ¿Habrá que aplicar más comparendos? ¡Pilas pues! Pilas pues, en el sector del sendero peatonal vía La Variante, las barandas o barreras de protección reposan sobre la vía cuando deberían estar en su lugar, pues fueron diseñadas para disminuir el riesgo de graves accidentes y en el piso no cumplen con este objetivo. Pilas pues, un poco más adelante está este otro tramo, al que sinceramente le falta una de estas barreras de protección. Pilas pues, que con solo pintar las líneas de La Variante no hacemos mayor cosa si los automotores, en caso de choque, corren un mayor peligro por negligencia. ¡Pilas pues! Y es así como llegamos al final de UNS El Informativo. Gracias por cumplir esta cita con la televisión local. Hemos sido muy puntuales con ese horario para que usted esté bien informado y, por supuesto, porque usted así lo ha pedido. Antes de la despedida, no olvide, este martes 25 de agosto a las 8 de la noche, la tradicional serenata AUPAN, en donde tendremos obsequios para asociados y usuarios que estén al día con el pago de los aportes. Allá les esperamos. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. UNS El Informativo es patrocinado por Empresa de Servicios Públicos de Andes y su estrategia Basura Cero. Servimos para una mejor calidad de vida. UNS, El Informativo.